el ukelele. Hoy os voy a contar esta famosa canción de Master KG titulada Jerusalema, que está tanto de moda con el bailecito este, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo la tocamos. Primero de todo, deciros que tenéis la tablatura gratuita aquí abajo en el enlace, ¿vale? Y una vez dicho esto, vamos a aplicar primero de todo que esta canción necesitáis, para tocarla en el tono que está la canción, necesitáis un capo, ¿vale? Necesitáis un capo para ponerlo en el traste 1, ¿vale? Y hacer más sencilla tocarle esta canción. ¿Que no tenéis un capo? Pues lo quitáis, ¿vale? Lo quitáis y afináis medio tono por encima de cada cuerda. Por ejemplo, si está el sol, ¿no? Pues afinarla en un sol sostenido. Aquí en do, pues sería un do sostenido. Aquí un fa, ¿vale? Si es un mi, pues un fa. Y la cuerda primera, en vez de un la, pues un la sostenido, ¿vale? Tan sencillo como eso. El capo, lo que vale poniéndolo en un traste, es que sube medio tono la tonalidad. Paso a explicaros la melodía. Tened en cuenta que tengo un capo aquí, así que yo voy a decir ahora traste 3, aunque en realidad es el traste 4, ¿vale? Pero vosotros haceos a la idea que empieza aquí, que empieza aquí en ukelele, ¿vale? Así que venga, empezamos, sin más dilación. Traste 3, cuerda 2, le damos. Luego pasamos a la cuerda 3, traste 2. Y volvemos a la cuerda 2, traste 1. Y luego soltamos en la cuerda 2. Y le damos a lo que sería un do en la cuerda 3. Y este es el riff principal de la canción, ¿no? Podéis ir practicando. Esto podéis repetirlo cuantas veces queráis, cuantas veces veáis que la canción se repite. ¿Vale? Se repite varias veces. Podéis mantenerlo todas las veces que queráis o que escuchéis en la canción. El segundo riff que tiene la canción es este. Empiezas en do, en el traste 3, cuerda 1. Lo mantienes, le vuelves a dar el ritmo de corchea, sueltas al aire y dos veces le damos otra vez al 3, traste 3, cuerda 1. Y luego hacemos como una escalita descendente de la escala de do mayor, tan sencillo como eso. 3, 2, 0 y luego vuelves al riff otra vez. Y no tiene más. Esta es la melodía. Paso a explicaros ahora los acordes. Los acordes muy sencillos. El primero es do mayor. Luego pasa a la menor. Luego fa mayor. Y finalmente sol mayor. Estos acordes los tenéis que mantener dos compases, ¿vale? Esta canción está en un ritmo de 4x4, entonces yo, si soy principiante, empezaría, le doy a do mayor primero y cuento dos veces 4. Lo haría así. 1, 2, 3, cua. 1, 2, 3, cua. La menor. 1, 2, 3, cua. 1, 2, 3, cua. Fa. 1, 2, 3, cua. 1, 2, 3, 4, finalmente sol. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Para darle el ritmillo que tiene la canción es algo así como. Es abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba y finalmente abajo, ¿vale? Son tres grupos de corcheas. 1, 2, 3 y luego. ¿Vale? Do. La menor. Fa mayor. Sol. Do. La menor. Fa. Sol. La menor, dos compases, fa mayor, dos compases, sol mayor, do.
dos compases. Bueno, y ahora vamos a hacer también un pequeño solo, ¿no? Para que no quede la canción tan sosa. El solo es muy sencillo, solo tenéis que tocar la cuerda 3, traste 2, luego dos veces al aire la cuerda 2, luego otra vez al traste 2, cuerda 3, luego otra vez al aire, dos veces al aire la cuerda 2, otra vez la cuerda 3, traste 2, y luego ya así soltáis y dos veces al aire la cuerda 3. Quedaría así. Esto es un solo, súper sencillo. Si lo practicáis con la música, ya veréis cómo es muy efectivo. Y esto ha sido todo, queridos amigos del ukelele. Por favor, si os ha gustado el vídeo, dadle al like, que no cuesta dinero. Y por favor, suscribidme también a las redes, ¿eh? Que tampoco cuesta dinero, no cuesta nada. Venga, solo un esfuerzo de hacer un clic y ya. Hasta la próxima.